sientes cansado todo el día, no te baja la glucosa, pero el colesterol está elevado, tienes mala nutrición, tienes anemia, te duelen las articulaciones, usas con depresión, te falta calcio, compra nuestro producto Moringa. Solo marca Dr. Antonio Chávez. Fíjate que tiene la fotografía. De venta en mis tiendas naturistas. Teléfono 248-8893 o al 2225-4722-89. Ok, yo regreso al último corte de este día. Este último video, si usted me está viendo a través de YouTube, hay tres videos anteriores. En los dos primeros analizamos la temática del por qué nos da diabetes y también de cómo alimentarnos correctamente y algunos productos herbolarios, marca Dr. Antonio Chávez, de mi marca, en donde tú vas a encontrar la salud al natural. La salud al natural. Después de 35 años que llevo haciendo esto, consultando, viendo gente enferma desde hace 35 años. Así que desde el año de 1984 me dedico a consultar y les damos nuestra experiencia, la calidad de nuestros productos en Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia de la Agua. Teléfono local 248-8893. Susi. Es que el internet falla. Mira, el internet falla. Sí. Bueno, pues resulta que estamos hablando de estos productos. Ya. También tenemos la chía. La chía es otro de nuestros productos que recién medimos y que, bueno, finalmente la gente le confiere grandes propiedades. Pero una de ellas solamente propiedades milagrosas. ¿Sí? ¿Qué? Porque se esponja y se hace no sé qué, que te quita el hambre, efectivamente. Pero bueno, una de las grandes propiedades de la chía simple y sencillamente es disminuir los niveles de colesterol, también limpia las arterias, y otra de las cosas es el alto contenido en aceite omega 3 que contiene la chía. ¿Sí? Así ya que considera... Empezar, ya vas a empezar, sí. No, ahorita. No. Y que te damos dos frascos por 200 pesos. ¿Los de chía? De chía. Son 100 cápsulas cada una. Ah, vienen cápsulas. Yo creo que usted las debe de venir a comprar con nosotros, ¿eh? Y les va a durar mucho porque se toman, a ver, ¿cuánto se toman? Dos al día, ¿no, Susi? Dos cápsulas de chía al día. Y, no, hombre, les va a durar como para 3 meses el tratamiento. No, porque es una cápsula diaria, te va a dar un mes. Como un mes. O sea, como para 2 meses la promoción. Es una cápsula... 3 veces al día. Hola, mi amigo Leonardo Duendes, desde acá, Atlanta, Georgia. Muy buenos comentarios, gracias por participar con nosotros en esta gran empresa, en este camino en donde llevamos a la gente, le enseñamos cómo obtener su salud, el camino a tu salud, en donde les damos pues garantía de vida, les damos oportunidades, despertamos la fe en ustedes, porque esa es la finalidad. ¿Somos médicos? Sí, somos médicos. ¿Gruñones o enojones? No creo, no somos enojones. Más que nada tenemos un buen sentido del humor. Cuando usted llega con nosotros le despertamos la fe, la alegría, la armonía en su cuerpo, porque usted necesita eso. Necesita un médico que lo atienda, que le explique, y nosotros les explicamos, les decimos con lujo de detalle, pues lo que tiene que hacer, qué no hacer. Venga usted a vernos en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México. Hablo para todos ustedes y aquellos que me ven a través de mi canal en YouTube como Dr. Antonio Chávez. Si usted me ve en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Sonora, en Tabasco, en cualquier ciudad del país, miren, es bien fácil comunicarse conmigo a través de WhatsApp al 22-28-42-30-83, 22-28-42-30-83, y nos comenta qué tiene, y le enviamos los productos, y le van a llegar hasta las puertas de su casa, sin que usted mueva nada, sin que usted tenga que andar preguntando por su envío y paquetería, sin que tenga que ir a la central de paqueterías, no, les llega hasta la puerta de su casa. Teléfono 22-28-42-30-83. Miren, queremos informarles que usted se enferma, pero no por culpa de los doctores, por culpa de los medicamentos, sino por su bendita culpa. Usted es el culpable. ¿Por qué? Porque no es responsable. Usted no es responsable. Miren, vamos a poner el ejemplo. La persona que tiene un problema en los dedos de las manos, señoras, señores, que posiblemente han trabajado desde niñas
haciendo tortillas, luego pasan a trabajar en la cocina, luego pasan a trabajar, o sea, se pasan 20, 25 años, porque tienen que mantener a los hijos, después de que los hijos crecen, tienen que mantener pues al marido, a los hijos, y luego a los nietos. Fíjate, porque así pasa, llega una señora, y luego llegan atrás un montón de gente. ¿Por qué? Pues porque les preocupa la mamá, y porque es la que provee para todos. Entonces, pero ya la pobre madre, en su afán de cumplir con su, no deber, sino por su sentimiento de maternidad, que todas las mujeres lo tienen, tiene que trabajar constantemente para mantener primero cuatro bocas de los hijos, dos hijas, dos hijos, ¿no? Y luego el marido, también la boca del marido. Después los hijos crecen y ya le traen a la nuera, luego le traen al nieto, dos, tres nietos también. Entonces la mamá tiene que trabajar para mantener a los esposos de las hijas y las esposas de los hijos, y también a los nietos y nietas. Y si uno se le casa chiquito, a las bisnietos, y al señor que ya tiene cáncer de próstata. Sí. Entonces, pobres mamás, ¿cuándo le va a dar tiempo de enfermarse? No se puede. Se descuidan. Y entonces tenemos que darles tratamientos para los huesos, la artritis. Miren, tenemos la crema de chile, crema de capsicum metisticum, que me han hablado de muchas partes del país, y no la encuentran. Es crema de capsaicina, capsicum metisticum, y se frota directamente sobre las articulaciones o los huesos y se les quita el dolor rápidamente. También les recomendamos que se cuiden, que tomen muchas vitaminas. La mejor vitamina es el polen. El polen te proporciona mucha energía, mucha vitalidad al organismo, y sobre todo nutre los huesos, nutre los dientes, nutre los ojos, quita la alergia respiratoria, la rinitis alérgica, el asma bronquial. Desaparece tomando tabletas de polen. Se toman dos tabletas con el desayuno, dos con la comida, dos con la cena. Tenemos las tabletas de rábano negro. Puede usted preparar un rábano negro, pero le sale más barato comprarse las tabletas de rábano negro, y se toman dos en ayunas. El primer alimento es el primer medicamento, miren, y las tabletas de rábano negro son muy fortalecedoras, protegen al hígado, al páncreas, principalmente al hígado, al páncreas y al vaso. Tomándose dos tabletas de rábano negro, estás dándole protección al páncreas, al vaso y al hígado. Dos tabletas de rábano negro en ayunas. También tenemos otras tabletas, que son las tabletas para el alcoholismo. Señoras que tengan esposos que sean borrachos. Mujeres jóvenes, madres jóvenes, que sus hijos comienzan a los 17, 18, 20 años, y que desgraciadamente usted no supo darles autoridad, ponerlos en su lugar, y se les salieron del huacal. Entonces a los 17 años, 18, ya son alcohólicos, todo el tiempo se la pasan tomando licor. Miren, para esos jóvenes y esos señores grandes que toman licor diariamente o cada 8 días, y que a usted no le gusta que tomen, ¿no? Entonces tenemos las tabletas para el alcoholismo. Pídalas acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Hable ahora mismo al teléfono local 248-8893, 248-8893. Y nuestras pacientes, son las madres que llegan a nuestro consultorio diariamente, nos dan las gracias. Le dan las gracias a Dios y a nosotros, porque este producto antialcohólico son de plantas medicinales, vitaminas del complejo E, y se les van las ganas de tomar, óigame bien, se les van las ganas de eso tomar. Así nomás. Eso fue lo que dijo una señora, ¿no? Y creo que una de las... Pues mira, quién sabe, si yo lo tomo, pues yo no voy a sentir eso que dice, porque yo no tomo, entonces da igual. Pero si nuestro paciente viene, la mamá viene y nos dice, es que le funciona porque durante el tiempo que las tomó, en verdad no le dieron ganas de tomar, es porque en verdad sí es cierto, y nos está hablando de un paciente alcohólico. Ajá, sí. Sí, entonces, yo lo único que le puedo decir, tiene plantas medicinales, pero también tiene un compuesto de vitaminas que le hacen falta a nuestro cuerpo cuando el paciente toma, y al cerebro. Sobre todo, la deficiencia de vitaminas del complejo B, como la tiamina, piridoxina, cianocobalamina, que se ve afectado el sistema nervioso, y que es muy frecuente en el paciente que entra en crisis de abstinencia. ¿Por qué no la tienen nuestros pacientes? Pues porque toman este producto que tiene esas tabletitas,
la falta del alcohol y les ocasione las neuropatías que les dan, ¿no? Así que, bueno, todo esto es bien importante para que ustedes vean cómo funciona. Y también tenemos nuestras gotas de adicción, las gotas de, nuestras gotas de adicciones, nuestro remedio floral, que funcionan. ¿Tú sabes cómo funcionan esas? No, yo no sé cómo funciona, lo único que dice es que se les quita las ganas de la droga. Y se les quita las ganas de tomar o de cualquier otra. De drogarse, sí, sí, es terrible. Y desde lo que sea, desde con el trapito hasta la. No, ¿cómo le dices tú, su muñeca? Muñeca. Bueno, por ahí por Boulevard Norte hay muchos jóvenes que desgraciadamente cayeron en ese ritmo de vida. Es muy, muy feo, ¿no? Porque yo los veo jovencitos, o sea, los vemos pasar, están unos meses por ahí pidiendo, te regalan la paletita, ¿no? Tengan la paletita, amigos de amiga, no, mira, discúlpenme, pero no los quiero asaltar, no les quiero robar, entonces los invito a que me den una cooperación porque tengo hambre. Entonces así ya. Entonces tú queriendo o no queriendo, como que te lanzan la amenaza y les tienes que dar que el pesito, los dos pesitos, los cinco pesitos. Pero pues, ¿por qué caen en eso? ¿Saben quiénes tienen la culpa? Los padres. Son los padres. Porque ahí en Facebook, y he visto algunos, casi nunca me meto a Facebook porque pues, no es muy interesante, ¿no? Más que comparto mis videos y mi trabajo. Pero he visto por ahí que le están haciendo un templo a la chancla voladora. A la chancla voladora, ¿qué es lo mejor para un hijo, Susi? ¿Educarlo con palabras, con gritos o darle con la chancla voladora? Pues es cuestión de familia, porque hay de cada quien. De cada quien. Ay, sí, cada es quien. Cuestión de cada pero familia. No te deben de faltar el respeto. Pero lo que sí es cierto es que debes de saber tomar, como padre, saber tomar el toro por los cuernos, porque no se te puede salir del huacal, ¿no? No, no, no. No suene drástico eso de mientras vivas en mi casa, tú vas a hacer lo que yo digo. Es que es así. Sí, sí. Y después se va a emborrachar con tu dinero. Igual pasa como el adolescente que dice, yo no quiero comer esto. ¿Qué nada más hay frijoles, queso, plátanos y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dice, pues con la pena te lo comes y si no quieres comer, pues no comas. Así porque de fácil. Eso esto es lo que hay, ¿sí? Pero aquí ni una mentada de madre hacia los sagrados alimentos. Ni a los padres. Ni que te alcen la voz, nunca permites que te alcen la voz. Pero pues es cuestión, hay padres que dirán en cuadro a la modernidad y como he leído que a veces las redes sociales sirven y sirven en mucho porque es un reflejo de lo que la sociedad piensa en conjunto, ¿sí? Donde dice, los padres millennial, dice, ay no, pobrecito, lo llevo al psicólogo porque algo está mal en él. Los millennial. Ajá, en cambio un padre un poco más atrasado, como dice, la generación X, no, aquí... vas a hacer lo que yo diga, a mí me vale, no se te va a quitar la depresión trabajando, ¿no? Entonces, sí, sí, no, sí, sí. Así. Les escucho bonito, sí. Entonces, ese tipo de, yo no lo puedo juzgar, ahí sí, no puedo decir si es cuestión de los padres, lo que es cierto, que eso conlleva a que cuando nos damos cuenta, si no vigilamos, nuestros hijos ya están metidos en las drogas, en situaciones que no queremos, ¿y quiénes las solventamos? Por amor. Por amor a nuestros hijos, ahí nos ves, ahí jalando a la criaturita bien drogada o en crisis de abstinencia. Porque así nos llegan. Así nos llegan. Así nos llegan. Entonces, lo que se debió haber visto a tiempo, ¿sí? La cachetada a tiempo o la regañada la chancla, o la mentada, la no fue. Entonces, ahora después lo pensamos que es cuestión de la juventud. Que pruebe, porque finalmente tiene que probar las cosas buenas y las cosas malas. Y él va a decidir. Pero pinche chamaco no tiene voluntad y en la decidida se queda. Así de fácil. Así de fácil. Señores, no. Este es su programa de medicina. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Mañana consultamos. Que mañana consultamos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y el lunes estamos como siempre en las cápsulas del doctor Antonio Chávez. En este su programa Medicina Naturista, muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Y a tu estilo, así. Vámonos, nos vemos.